Cuando entro a Safeiro, todo me seduce. Los colores, los brillos, la textura, el aroma y los ambientes. Dentro de sus tiendas, me siento segura y dispuesta a pasar un momento muy íntimo, donde puedo explorar mi propia transformación. Pensar en Safeiros es pensar en belleza. Joyas únicas y versátiles, todas hechas a mano. Disfruto de sus colecciones de gran calidad, con zapatos, chaquetas, carteras, ideal para resaltar mi estilo. Y es que 20 años demuestran que cada detalle marca la diferencia. Ven a disfrutar la experiencia Safeiros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Empoderadas, aquí en quinta edición, y ustedes ya saben que a distancia. Y se acaba de celebrar el Día del Periodismo y por eso hemos querido invitar a una periodista, conductora de noticias, rostro de Megavisión. Así que, bienvenida querida Priscila Vargas Aguagua. ¿Está bien pronunciado tu segundo apellido en honor a tu mamá? Nadie lo dice bien, pero ya me da lo mismo. Hola, bienvenida, Empoderadas. No, gracias a ti por tu tiempo. Sabemos que eres una periodista 24/7, así que agradecemos mucho que te haya hecho ese espacio en tu agenda. Y nada, decirte que qué maravilla. Seguramente, pero en esta ocasión vas a ser tú la entrevistada. Sí, y yo me pongo nerviosa cuando me entrevistan, porque no estoy acostumbrada, pues, como que uno siempre lleva la batuta y más o menos quiere guiar la conversación, y me pasa al revés ahora, que siendo entrevistada es como que, ¡ay, qué me van a preguntar! Pero es maravilloso que nos den la oportunidad de poder conocerte, porque efectivamente tú tienes una vasta trayectoria en el periodismo. Estás hoy día en pantalla de uno de los principales canales a nivel nacional, con mucho rating, te toca estar ahí todas las mañanas en el noticiero. Pero también queremos conocer a esa Priscila mujer, a esa Priscila que nos sorprende con unos gustos que algunos dirían, pero ¿cómo? Si es de hombre. Y estoy hablando de que Priscila es una motoquera empoderada, y no crean ustedes que anda en una moto esta scooter, sino que en una tremenda moto. Háblanos de tus gustos también, Priscila, y también de algo maravilloso que acabas de vivir, que es la maternidad, ¿verdad? De hecho, te vimos en pantalla hasta un embarazo bien avanzado. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tuve como una vida súper ordenada. Salí del colegio, estudié, terminé la universidad, inmediatamente me puse a trabajar, pero como que mi proyecto de vida, cuando yo era así adolescente o más chica, incluso era como que, ¿qué quieres ser cuando grande? Quiero ser mamá. Siempre así, como que yo me imaginaba siempre con hijos. No era que, ay, yo quiero ser periodista, quiero ser doctora, quiero ser... No, como que yo quiero ser mamá. Entonces mi amiga todavía me molesta, me decía, Gaya, ¿te acordás? Y que a ti tú siempre a los 13 años, 12 años, decías que yo quiero ser mamá, como que ¿por qué tengo que tener una profesión al tiro? Entonces yo siento que ese instinto maternal lo tenía súper desarrollado. Además que yo con mi mamá tengo una relación súper cercana. Y yo, bueno, de hecho, salí de la universidad, al tiempo me puse a trabajar, me casé, y estuve al tiro, o sea, a los 4 meses ya estaba embarazada. Y tuve a mis dos niñitas muy seguidas, como 2 años y medio más o menos, y ahora ya tienen 11 y 13 años. Pero yo como que siento que al revés de lo que ocurre con las mujeres profesionales actualmente, o sea, yo veo ahora, por ejemplo, a los millennials que ni siquiera tienen, o sea, en vista ser padres. Es una opción también. Ay, que me ladra. Venga, Rubio, que ahora tengo dos hijos más, de cuatro patas. Tú, efectivamente, Priscila, tú priorizaste un poco tu desarrollo más personal, ese gran sueño que nos dices de niña era ser mamá, y tal vez por eso también te costó muchísimo llegar a donde estás hoy día, ¿verdad? Tú lo has dicho
porque hemos visto algunas otras entrevistas en prensa escrita, y has dicho siempre que no te fue fácil. No, no fue fácil, pero yo creo que hice el camino correcto. Yo creo que llegué a estar donde estoy después de haber tenido la experiencia que uno necesita estar para ponerse en pantalla y también, o sea, ser el rostro de un medio de comunicación o el rostro de un noticiero. No es llegar, ah, sí, mira, Tanita, lo sé bien, pongámosle aquí a leer noticias, porque la gente como que necesita que esa persona sea más que una lectora de noticias. Entonces, exacto, yo creo que, claro, me sirvió no haber postergado mi maternidad, que era al final lo que yo más quería. Entonces, ahora que yo estoy realizada y llegué al lugar donde en el fondo también en algún minuto quería estar, ya mi niñera es tan grande, puedo trabajar tranquila. Por ejemplo, ahora yo llego cerca de las 5 de la tarde a la casa, ellas ya han estudiado, se manejan súper bien con la tecnología, entonces... ¿Y a qué hora también sales? ¿A qué hora sales de la casa? Porque te vemos muy tempranito en pantalla. Sí, yo salgo súper temprano. De hecho, desde que yo empecé a trabajar, siempre tuve el horario extremo matinal. Yo me levanto hace 18 años a las 4 y media de la mañana. Pero ahora me estoy levantando a las 5 y cuarto. 45 minutos valiosos. Pero llevo 18 años levantándome a las 4 y media de la mañana. Lo que pasa es que ahora se coordinó un horario más tarde porque como está el toque de queda, la gente sale más tarde de su casa. Entonces, todos los canales inician las transmisiones a las 7 de la mañana. Y para mí eso es maravilloso porque antes yo salía al aire un cuarto para las 6 de la mañana. Y bueno, me ha permitido también crecer sin tener nada pendiente. Entonces, creo que he podido llevar una vida familiar súper organizada, porque yo entro igual súper temprano, pero puedo estar en la casa temprano. O sea, yo así a las 4 de la tarde, que es como el mejor horario, incluso a veces antes, cuando no me toca hacer el noticiero a mediodía, ya estoy en la casa. Entonces las niñitas, puedo almorzar con ellas o puedo compartir con ellas en la tarde, y eso me encanta. Entonces, sí, yo hago el sacrificio de levantarme súper temprano y después tengo el beneficio de estar temprano en la casa. Así es, sí, eso es algo que agradecemos tanto a las mamás, ¿verdad? Así que se viene a compensar un poco ahí el sacrificio, ¿no? Con poder tener esos momentos y buena calidad de vida familiar, ¿cierto? Sí, porque además, de hecho, yo he pensado siempre que es el mejor horario. Yo tuve a mi niñita cuando no existía el postnatal de 6 meses. Entonces yo a los 3 meses volví a trabajar. Igual tenía siempre una contención importante. Me ayudaba mi mamá o mi suegra a cuidarla, o tenía una nana súper buena también en ese minuto. Y de verdad, yo creo que eso me ayudó a trabajar tranquila. Yo salía de la casa a las 5 de la mañana, o sea, me levantaba a las 4 y media, a las 5 ya iba saliendo, y la guagua despertaba a las 8, ponte tú. Y yo a las 8 ya había hecho 2 noticieros, y me quedaba así como en la segunda patita para después estar con ella a las 2 de la tarde, y ahí sentí que... como que yo ganando tiempo mientras trabajaba, mi la guagua dormía y yo estaba toda la tarde con ella. O sea, yo le di siempre la primera comida, le enseñé a caminar, la iba a buscar al jardín. Y mi primer embarazo estuvo súper, un embarazo súper bueno. De hecho, me tocó reportear el inicio del Transantiago, el 2006. Sí. Se me cayó el carnet. Bueno, y ahí yo estaba siempre embarazada, o las inundaciones, y yo embarazada, 7 meses, mi último despacho, me acuerdo, embarazada, a los 7 meses y medio fue para el 18 de septiembre, era la parada militar. Y resulta que me dicen en un minuto, Priscila, vamos al aire, y yo justo me había ido a descansar el móvil, y cuando trato de volver al aire, a ponerme en cámara, habían puesto las vallas papales. Entonces le digo a los militares y carabineros que estaban ahí resguardando la seguridad, porque ya empezó a llegar la gente a la pared militar. Necesito pasar al otro lado. Y me dicen, ah, no, es que no se puede porque ya están enganchadas las vallas papales. Y yo así la guata. Entonces dije, no, por favor, necesito. Entonces me ayudaron los militares a pasarme por arriba de la valla. Y yo y toda la gente que ya estaba ahí acumulándose decían, ayuden a la embarazada. ¡Qué vergüenza! Y ahí yo dije, ya, chao, si total el último día me voy con prenatal. Pero de verdad, hasta último minuto, sí, trabajando siempre feliz. Y el primer embarazo súper bien, el segundo tuvo un poco de complicaciones, pero salimos todo adelante, gracias. Oye, te entiendo demasiado bien, porque en uno de mis trabajos también me tocó hacerlo hasta el octavo mes de embarazo.
proyecto, así que entiendo muy bien lo que es eso. Sí. Cuentes también un poco de otras anécdotas que tienes en reporteo, porque hay una que está muy relacionada con nuestra región. Tú sabes que Empoderadas se transmite a través del canal Quinta Visión, y tú tienes una historia bien interesante con Valparaíso. ¿Por qué? Porque también te tocó reportar una tragedia lamentable, de verdad, que fue el mega incendio de acá. Sí, sabes tú que, mira, en ese año había sido el terremoto de Iquique. Y resulta que nosotros estábamos haciendo unos turnos de noche. A mí me toca el peor turno. Yo he hecho todos los peores turnos. O sea, de verdad que, así como si decís, hay que sacarse la mugre para llegar donde uno está. De verdad que Priscila, yo considero. Sí. Como que, bueno, la cosa es que yo llegué y me tocaba el turno, que era de sábado para domingo. Ya, pues, y resulta que yo no era conductora de noticias, tenía un programa en la mañana, pero que nadie lo pescaba mucho. Y lo que más era, yo era reportera. Y me dejaban para estos turnos de emergencia, para salir al aire desde el estudio. Y resulta que llego a las 10 de la noche al canal, con mi lista de películas para ver en Netflix. Y dije, ya, si voy a estar toda la noche ahí esperando que tiemble en Iquique, capaz que no pase nada, me voy a poner a ver películas. Y llego a las 10 de la noche y de repente me dicen, Priscila, vamos a continuar con el noticiero y vamos a empezar a transmitir porque hay un incendio en Valparaíso y se está así como ya, se está escapando de las manos. Ya, pues me voy al estudio, dejé de lado mi lista de películas y me senté en el estudio y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer y todo era así terrible y empezamos a transmitir todo lo que estaba pasando durante esa noche. Y finalmente transmitimos hasta las 4:30 de la mañana. O sea, partimos a las 10 de la noche, hasta las 4:30 de la mañana sin parar. De hecho, yo me quedé ahí y empezaron a despachar hacia Valparaíso a la otra persona para que fueran a reportear. Y ahí yo dije, o sea, es como hay que estar en el momento y en el lugar preciso. Y uno tiene que aprovechar también las oportunidades. Y fue como que el director de prensa de esa oportunidad me dijo, Priscila, gracias, así como que, ¿cómo lo hiciste? Y yo así como que, oye, igual yo llevo tiempo haciéndolo, lo que pasa es que uno es invisible. Exacto. Y fue como que, oye, efectivamente esta cabra sirve, pero yo ya llevaba, no sé, 10 años trabajando. Y además a mí me sirve mucho haber reporteado mucho en terreno, porque cuando uno está en el estudio, tú te pones en el rol del reportero. Yo sé cuando está complicado, cuando necesita espacio, yo lo ayudo desde el estudio, sé que a lo mejor se tiene que trasladar, o si es peligroso, si es que no, siempre como una conversación de empatía, porque no es llegar y pedirle, ay, al despacho, que ya que despacho y que hable, y uno se olvida, ¿no? Es como siempre ayudándolo, a veces unas transmisiones largas, que cuando estáis transmitiendo todo lo que está ocurriendo, tenéis que ayudar con aportes, tenéis que entregar información, tenéis que... No se trata de rellenar, sino que tú tienes que ir entregando más información que puedes ir obteniendo de distintas formas o que te van contando. Y eso yo creo que fue como un antes y un después de, o sea, como para después ya que me vieran como conductora de noticias. Porque al principio era típico ya, sí, es conductora de noticias, no sé, hace ese programa en la mañana, sale a reportear, hace bien, hace reportaje, pero como que no me creían. Entonces, exacto, yo creo que ahí fue como un antes y un después, por hacer así un turno que nadie quería hacer. Así es. Tal como dices tú, las oportunidades hay que aprovecharlas, y de haber cubierto una noticia tan lamentable como el incendio de Valparaíso, bueno, fue precisamente la oportunidad que tuviste para después estar como conductora, ¿verdad? Y entre las conductoras, Priscila, hay varios rostros femeninos en Mega, que eso nos alegra mucho aquí en Empoderadas, pero ¿hay amigas? ¿Hay mucho ego? ¿Cómo es la relación entre tus colegas, no solo en el Mega hoy día, sino que también en la radio y en los otros medios donde tú has trabajado? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay un cambio en los medios de comunicación de un tiempo a esta parte, porque de partida lo que yo vivo en el Mega, hay una relación de mucho respeto. Yo admiro enormemente también a mis compañeras, a mis compañeros también, pero si hablamos de mujeres, sí, la Soleoneto, la Andrea Aristegui,
que son tremendas periodistas. Yo veo que son mujeres súper comprometidas y además hay un tremendo esfuerzo detrás del trabajo que se hace. Y de verdad, el compañerismo que se vive ahora es distinto probablemente a la televisión de antes, en donde había mucho ego, mucho competitivo. No, ahora somos un equipo. Ahora de verdad es siempre, o sea, de hecho ahora, por ejemplo, estamos conduciendo en duplas de mujeres que antes no se veía, por ejemplo. Sí. Y me Pero parece tú haces que... con José Luis. Tu partner ahora es José Luis, ¿verdad? Un guapetón. Sí. Lo que pasa es que nosotros vamos turnando. Y ahí, por ejemplo, toda esta semana a mí me toca con la Andrea. La próxima semana me va a tocar con José Luis. La otra semana le toca a José Luis con la Andrea. Y así. Y nos vamos turnando. Pero no, es súper compañerismo, muy buena onda. Yo creo que porque existe ese respeto. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que valorar. Son relaciones muy... en el fondo, es que uno comparte mucho rato con una persona al lado, porque está ahí sentado en un mesón, 2 horas y media. O sea, siéntate con una persona 2 horas y media que esté a 2 metros de ti. Uno termina, obviamente, siendo muy compinche, cómplice, echamos la talla, nos reímos, nos ponemos serios, contamos nuestros problemas, o sea, de verdad que... Y nos apoyamos en las transmisiones, nos apoyamos cuando estamos así como en alguna noticia importante, nos apoyamos en las entrevistas, como, ay, tú, yo, como esos gestos que, de verdad, no, para mí ha sido un agrado. Y además que, bueno, yo también te lo digo en lo personal, siento que a mí me ha ayudado mucho nunca competir con nadie. Como que yo me he preocupado toda la vida de hacer bien mi pega. Entonces, como que nunca he querido decir, ah, quiero estar aquí, ¿dónde está ella? O quiero hacer esto, ¿por qué ella aquí? ¿Por qué a mí no? No, es como que, ya me lo dieron, no me lo dieron a mí, ya. Pelo. Es como que, ay, sí, ah, sí, yo lo hago ya, feliz. Pero siempre como, no compitiendo conmigo misma, pero siendo responsable con lo que a mí me asignan. Y eso también es como por salud mental, si en el fondo uno tiene que hacer bien la pega y mientras a uno le guste. Todo bien. Así es. Bueno, y además tiene súper compañero, yo conozco a la Sole, le mandamos un cariño para ella, y se nota también ese trabajo en equipo que tú dices. Pero a ti sí. Te distingue algo muy especial, que es tu carisma. Tú tienes un ángel, Priscila, que va a pasar esa pantalla. Aprovechando todas esas características, más lo simpática, lo estupenda, ¿verdad? ¿Te gustaría algo más en televisión que no fuera prensa precisamente? Oh, es que a mí me encanta prensa, porque yo creo que prensa tiene todo lo que a mí me gusta. En prensa creo que, no sé, puedo hacer reportaje, salir a reportear a terreno, si hay alguna contingencia, un evento, las tragedias, salir a terreno, hablar con la gente, que a mí me encanta, o sea, no hay nada que me llene más que hacer un trabajo en donde yo me sienta muy útil para la sociedad, digamos. Para sentirme, por ejemplo, útil entre la persona que necesita una ayuda y establecer la conexión con la autoridad, o que la misma autoridad sepa o pueda entregar, no sé, una información relevante para que la ciudadanía también la conozca. Y eso es ser un medio que me parece que... O sea, no sé si habrá otro programa, otro estilo de programa, o que a mí me llene tanto como lo que puedo hacer acá. Además, todos los días es distinto. Todos los días son noticias diferentes. Ahora ya estamos un poco más pegados con lo del coronavirus, te quiero decir. Eso quería preguntarte, Priscila, porque precisamente prensa te permite tener un amplio mundo, conocimiento, ¿verdad?, de todas las contingencias. Pero hoy día, en esta situación especial, ¿cómo hace Priscila para poder desconectarse, para poder liberarse? Porque la carga emocional, sobre todo hoy día, también es bien fuerte, porque lamentablemente tenemos, y no solo ahora en pandemia, sino que generalmente la mayor cantidad de las noticias son negativas. ¿Cómo hace? ¿Ahí es donde entra la Priscila motoquera? Sí, es que lo que pasa es que yo creo que no he podido hacer mi mototerapia por la cuarentena. Y eso a mí me tiene, o sea, en el fondo tengo la moto estacionada, casi que de decoración, porque no puedo sacar un permiso
para ir a comprar, para sacar a andar una vuelta en moto. Yo de verdad he sido súper responsable. Y el sacrificio mínimo que puedo hacer en este periodo que todos necesitamos poner de nuestra parte. Entonces, antes yo tenía una moto enduro. Y con esa moto yo me iba al cerro. Y ahí me desconectaba y de verdad me servía mucho porque no tomaba ni celular ni nada. Pero ahora opté en febrero para andar en una moto de calle. Y me encantó la experiencia, y eso también yo lo quería usar como pasaría a pasear, desconectarme, olvidarme el teléfono, que no escuche ni las llamadas, nada, andar preocupada, el WhatsApp, si te suena o no, chao, uno desconectarse y preocuparse solamente del trayecto, dar lo mismo al destino, lo más importante es el trayecto, es la moto. Pero espero retomarlo cuando todo esto pase. Lo que estoy haciendo ahora sí es leer mucho, así, estoy leyendo como novelas históricas, y algunos libros entretenidos que en el fondo también me ayudan a evadir un poco la realidad. Pero no me puedo desconectar 100% porque yo creo que todos necesitamos estar informados y saber qué es lo que pasa y qué es lo que cambia y qué información te entregan del COVID-19 todos los días. Pero estoy leyendo harto. Y eso también me gusta porque retomé la lectura en este periodo de cuarentena. Es un muy buen consejo, ¿verdad? ¿Pero cómo fue que llegaste a las motos? Ah, no, súper chica. Lo que pasa es que a mí me gustaban las motos de muy chica. Mira, así como a los 13 años yo me rayé. Lo único que quería era una moto, una Honda XR250. Y me rayé, quería así, blanca con rojo y azul. Terrible. Y hinché, obvio que no me le iban a comprar siendo tan chica, pero empecé a acumular fotos de moto y tenía mi cuadernito de motos, qué sé yo. Y de ahí, cuando ya tuve como 18 años, 18, 19 años por ahí, mi papá me compró una moto, la que yo quería, viejita, era más o menos así tarro, pero yo la disfruté demasiado, todavía está así como que anda todavía, yo creo que una reliquia, y aprender a andar en moto, en una moto así que muy mala, que no prendía nunca, que se te queda parada cada rato, o creo que es lo mejor, porque uno después te subía a cualquier otra moto y andás como si nada, porque uno tiene lo mismo que en los autos, cuando andás así como aprendiendo un auto, así que un tarro que te cuesta mucho, después te subía a otro que todo como unos aviones. Pero, y así nosotros salíamos siempre a pasear en el cerro, una parcela que tiene mi papá en Melipilla, y mi hermana, todas aprendieron a andar en moto. Y después mi hermana también se entusiasmó con una moto ya después de casada, yo me compré una moto, porque lo único que quería tener una moto que con encendido electrónico. Porque la palanca de la moto me tenía mal cuando era chica, además súper flaquita, y se me devolvía la palanca, me retumbaba hasta el cerebro. Y nos compramos con mi hermana unas motos un poquito más chicas, más livianas, y con esas nos arrancábamos al cerro. Y eso es súper bueno. Bueno, sí. Una buena terapia, y me imagino que entonces cuando logremos combatir el COVID va a ser lo primero que vas a hacer seguramente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, porque yo no me puedo ir al trabajo en moto, porque hace tanto frío y está tan oscuro, y más encima yo me voy lista, yo me levanto, me peino y me maquillo acá. Entonces, si me voy con el casco, imagínate cómo queda el pelo, yo llego 10 minutos antes de las noticias. Entonces, entre cambiarme ropa y todo eso, no, tendría que levantarme mucho más temprano, pasar frío. No, yo quiero disfrutar la moto, que no sea un estrés, porque también uno se ha preocupado del trabajo. Entonces, la idea es usar la moto, pero no para ir a trabajar. Yo lo uso para pasear, para otras cosas, para desconectarme. Así es. Bueno, y precisamente lo esbozabas recién, como rostro y como comunicadora, tenemos, ¿verdad, Priscila?, una gran responsabilidad y que es dar el mensaje con el ejemplo. Así que, sí. Para irnos, me gustaría que usara este último minuto para dirigirte a todas las empoderadas que nos ven con ese mensaje. Sí. Me encanta el nombre del programa, Empoderadas, porque de verdad yo creo que Chile cambió, la sociedad cambió y nosotros somos parte de ese cambio y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y yo creo que las mujeres hemos demostrado en el último tiempo que somos más que una persona que se puede dedicar a la casa o a los hijos, y que incluso somos más que eso porque podemos dedicarnos a la casa, a los hijos y a trabajar y ser exitosas. Pero basta con proponernos eso, pero entre nosotras también apoyarnos, entre nosotras respetarnos,
porque a lo mejor no solamente ver al sexo opuesto como si fuera una amenaza y que no nos dejan nada, si hay muchas veces las mujeres son las que se hacen la cama, como se dice en buen chileno, y a lo mejor es lo que impide que muchas salgan adelante. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad, y sobre todo con lo que estamos viviendo, aprovechar la familia, porque también pasamos mucho más tiempo en la casa. Hay algunas que por teletrabajo lo hacen y otras que obligatoriamente porque han perdido el trabajo o no han podido salir a trabajar. Y me parece que hagamos un esfuerzo todos, porque mientras más esfuerzo hagamos, en poco tiempo, a lo mejor 2-3 semanas, vamos a permitir que esto pase rápido y de alguna manera retomar en parte de nuestra normalidad, y esperando y rezando con que llegue la vacuna pronto. Pero hagamos un esfuerzo de quedarnos en la casa en la medida de lo posible y no salir a hacer una vida normal. Maravilloso. No me queda nada más que volver a agradecerte. Precisamente eso que tú has dicho es lo que nos identifica a las mujeres, que todas podemos ser empoderadas, que lo somos, porque ese poder está dentro de nosotras, sí. Y tú eres una fiel representante de eso. Así que felicitaciones por todos tus logros. Muchas gracias. Viniendo muchos más éxitos para ti, Priscila. Muchas gracias por la entrevista, gracias por invitarme. Gracias. Que les vaya muy bien. Y a ustedes que nos siguen a través de las pantallas de Quinta Visión y también en las redes, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, quédense en casa si pueden y a seguir cuidándonos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Empoderadas. Cuando entro a Safeiro, todo me seduce. Los colores, los brillos, la textura, el aroma y los ambientes. Dentro de sus tiendas me siento segura y dispuesta a pasar un momento muy íntimo donde puedo explorar mi propia transformación. Pensar en Safeiros es pensar en belleza. Joyas únicas y versátiles, todas hechas a mano. Disfruto de sus colecciones de gran calidad, con zapatos, chaquetas, carteras, ideal para resaltar mi estilo. Y es que 20 años demuestran que cada detalle marca la diferencia. Ven a disfrutar la experiencia Safeiros.